Pedro Infante fue el segundo gran mexicano de todos los tiempos? Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más. Antes de continuar con este video, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos, cuando hablamos de Pedro Infante, podemos hablar de una gran importancia, de un personaje, de un artista completo en todas las facetas. A veces demasiado completo. A veces saliéndose incluso de los límites establecidos. Sin embargo, como todo ser humano, tenía sus virtudes y sus defectos. Como todo ser humano, tenía sus logros y sus fallos. Fallos que pudieron haberle acarreado algunas graves consecuencias. En algunos lugares se menciona que Pedro Infante es el segundo gran mexicano de la historia. Entonces surge la inquietud. ¿Quién es el primero? ¿Por qué? O sea, ¿hay otro personaje más famoso que Pedro Infante en México? Evidentemente, muchas personas, dependiendo de la orientación política, musical, artística, etcétera, pudieran orientarse por diferentes caminos. Pero de manera general, de manera global, hablando realmente de fama, hablando realmente de, ahora sí que de viralidad en todos los tiempos, no solamente en este espacio, en estos recientes años donde el Internet ha manifestado una explosión, sino en todos los momentos, desde la existencia de Pedro Infante hasta el día de hoy, ¿qué personaje realmente ha enarbolado la imagen del mexicano? Me refiero a, ¿qué personaje ha sido el más amado y querido e identificado con los mexicanos? Hace poco, en el 2010, el canal History Channel, amigos, hizo esta controversia. En este canal de televisión se manifestó una encuesta para designar al gran mexicano de los últimos 200 años. Pedro Infante, como te comento, obtuvo el segundo lugar. Y quedó incluso por encima, fíjate nada más, por encima, por eso la importancia de Pedro Infante, amigos, por eso la importancia de descifrar el destino final de Pedro Infante, porque Pedro Infante en esta encuesta quedó encima inclusive de personajes como Emiliano Zapata, como Diego Rivera. Efectivamente, y tal vez tú que estás escuchando esto, ¿cómo es posible? Casi una blasfemia decir que Pedro Infante fuese más famoso que Emiliano Zapata. O sea, es una blasfemia, pero no, amigo, es una realidad. Por eso le llamamos el ídolo de México. Por eso se le define como el ídolo de México. Por algo debe ser. Evidentemente, Emiliano Zapata es el caudillo del sur, el revolucionario por excelencia. Pero Pedro Infante es el ídolo de México, ¿sí? Y, amigos, en esta encuesta solamente era superado por un personaje. ¿Quién crees tú que era? Te voy a dar algunas opciones. Mira, número uno, Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Número dos, déjate, te lo digo. Número dos, Andrés Manuel López Obrador. Y número 3, Benito Juárez. ¿Cuál crees tú, amigo, amiga, que es el personaje que las personas identificaron o pusieron por encima de Pedro Infante?
Pues evidentemente, amigo, amiga, ¿quién crees? A ver, ¿no lo escucho? ¿Seguro? Pues no, amigo, amiga, estás muy equivocado si consideraste que Andrés Manuel López Obrador fuese el mexicano por excelencia. Y a lo mejor te digo, dependiendo de la orientación política y también porque esta encuesta se hizo ya algún tiempo atrás, que de todos modos Obrador ya figuraba como un personaje pues bastante importante de la vida nacional, pero no. Benito Juárez, amigos. Benito Juárez, así es. Era el personaje que según esta encuesta estaba superando o estaba por encima de Pedro Infante. Aunque evidentemente te comento, la encuesta se realizó hace algunos ayeres. Evidentemente, pues ahora con esta popularización del presidente que acaba de salir, pues evidentemente pudiéramos pues ahí señalar que a lo mejor ya Benito Juárez ya no pudiera estar en esa lista. Pero aún así, amigos, no consideramos que ni siquiera López Obrador esté por encima de Pedro Infante. Porque los políticos tienen sus fallas. Y hay un amplio sector que apoya a López Obrador, pero hay otro amplio sector también, muy amplio, bastante amplio, que pues no va a la par de sus acciones políticas. Sin embargo, un personaje como Pedro Infante, amigos, pues era amado incluso cuando se equivocaba. Era amado incluso, es amado incluso aunque tú sabes que tenía varias mujeres, que era infiel, que pues sus parejas eran menores de edad prácticamente, casi niñas, que practicaba la bigamia, que pues era muy coscolino, como diría mi abuelita. A pesar de eso, el pueblo lo ama. El pueblo lo levanta como un ídolo nacional por encima de muchos otros personajes, grandes héroes mexicanos. Por eso considerar que Benito Juárez, pues, fuese un personaje que estuviese por encima, creo que ya en estos momentos, en esta actualidad, creo que pues no es muy verídico, porque evidentemente Benito Juárez hizo grandes cosas por el país, sus grandes reformas, su separación de la iglesia y el Estado, pero pues esos elementos, amigos, creo que al momento de hoy pues ya no suenan tan espectaculares, porque hay otros personajes. Muy grandes personajes como Lázaro Cárdenas, que expropió la industria petrolera, personajes como pues el mismo Miguel Hidalgo, personajes como Emiliano Zapata, personajes de la vida como tal vez Vicente Fox, que fue el primer presidente que estuvo después de del PRI, no sé, Jorge Negrete, María Félix, Tintán, Cantinflas, amigos. Es decir, hay muchos personajes de la cuestión de las ciencias, del arte, de la política, de la vida nacional, etcétera, que pudiesen, pues, tratar de luchar en esta posición contra Pedro Infante, una Frida Kahlo, por ejemplo, que son personajes reconocidos a nivel internacional o en el deporte, ¿verdad? Personajes como Cuauhtémoc Blanco, como Hugo Sánchez, entre otros. Sin embargo, amigos, a pesar de toda esta cuestión, Pedro Infante sigue superando y estando por encima de todos. Por eso es el ídolo de México. Por eso es tan importante que se retomen estos elementos de saber la verdad con respecto a su trágico final. Porque dice el dicho, amigos, que cuando el río suena es porque agua lleva. Y si existen
tantas controversias respecto a su final, es por algo. Por algo debe de señalarse esta cuestión. ¿Por qué, por ejemplo, personajes como Jorge Negrete, personajes como Cantinflas, no tienen esta cuestión, este morbo, estos cuestionamientos, estas intrigas, estas dudas, estos misterios en sus finales? ¿Por qué la gran mayoría de los personajes famosos de México no tienen estas interrogantes? No así, amigos, cuando hablamos de un Pedro Infante, un personaje que se dice, que se dicen mil cosas de él, que se habla de traición económica por parte de sus representantes, que se habla de líos amorosos, que se habla el iceberg, que pudiéramos decir, de Pedro Infante y sus teorías es infinito, es enorme. Existen grandes controversias, que se habla de posibles situaciones de contrabando, que se habla de relaciones con Cuba, que se habla de posibles relaciones con las personas que se dedican a la distribución de sustancias extrañas, que se habla de que tal vez el presidente en turno tuvo mucho que ver con esta cuestión, por órdenes del presidente, de un presidente de gran poder, cachorro de la revolución, del cual se maneja, pues, amigo de Pedro Infante, pero que Pedro Infante, pues, según la teoría, por esta cuestión coscolina, como diría mi abuelita, pues, se metió en grandes problemas. Por ello, sí podemos considerar, amigos, amigas, que Pedro Infante no es el segundo hombre más, el mexicano, el segundo gran mexicano de la historia, sino creo yo que es el número uno. Dime qué otro personaje puede superar el cariño del pueblo mexicano. El cariño manifestado en su totalidad, porque evidentemente cuando tú cuestionas a un mexicano acerca de Pedro Infante, todo el mundo lo conoce, hasta los niños, hasta los jóvenes saben quién es Pedro Infante, se identifican con Pedro Infante. Desafortunadamente ya no pasan, creo yo, porque tengo también algún tiempo sin ver televisión, ya no pasan sus películas como las pasaban. Yo de hecho, cuando era niño, esperaba yo los sábados, salían los sábados, creo recordar, los sábados por la tarde salía las películas y uno esperaba con ansias. Ahora con esto del internet muchas cosas se han eliminado de la televisión. Podemos ya ver las películas de Pedro Infante cuando queremos. Pero aún así, amigos, el pueblo sigue amando a Pedro Infante. Pero bueno, la encuesta que te comento señalaba que el mexicano más famoso pues era Benito Juárez, aunque te digo, pues ya, creo que, pues no compartimos, ahora sí que mi opinión es que, pues no. Tal vez en estos años, amigos, pues hay que reconocer que el presidente López Obrador tuvo pues un despegue muy importante y en algún momento dado, posiblemente haya superado esa popularidad de Pedro Infante. Y tal vez, bueno, digo, va a haber opiniones que algunos van a decir, no, López Obrador. Otros quizás, no, Pedro Infante. Aunque evidentemente no son elementos que puedan compararse tan fácilmente porque son política contra un actor. Que al final todos son actores, ¿verdad? Pero bueno, pero no hay comparación porque son dos elementos muy diferentes. Un político que es amado por el pueblo, que pues ha estado en la vida política del país, y un actor como Pedro Infante, que a pesar de su trágico final perduró y se enarboló como un ídolo para México. Y los políticos, amigo, amiga, tú has visto que
Pues no, no hay realmente ningún personaje, amigos. Eso es lo que te queremos decir. No hay ningún personaje que haya perdurado más allá del tiempo, en la distancia del tiempo, como dicen por ahí los políticos. Y sin embargo, Pedro Infante sí lo ha hecho hasta el año 2024. Y sus misterios y su vida continúan, llamándonos la atención, evidentemente. Bueno, amigos, pues es lo que queríamos comentar. El segundo gran mexicano de la historia, según una encuesta, fue Pedro Infante, y el primero, Benito Juárez. ¿Crees que es así? Déjanos tus comentarios. Si crees que el primero es López Obrador, el segundo Pedro Infante, o qué opinas tú al respecto. Quizás tengas, inclusive, quizás salgas por ahí con alguna otra propuesta, no sé, a lo mejor dices, no, no, ¿cuál Pedro Infante y cuál Obrador? El más es Salinas de Gortari, no sé, Calderón, digo, no sé, digo, depende de la opinión política. Pero bueno, es un video nada más aquí entre tú y yo para hablar de esta temática. Y bueno, amigos, pues es lo que queríamos comentarte. El segundo gran mexicano de la historia, Pedro Infante. El primero, Benito Juárez, o López Obrador. Ok, ¿tú qué opinas? Y bueno, amigos, si te gustó este video, te invito a que me regales un like, suscríbete, compártelo. Ya sé que te diste cuenta, yo sé que estás observando. Así es, amigos, sus grandes misterios. Suscríbete. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konnichiwa! Bye.